importante, que a candidatura de Ferrol importante, o que ahora que hai que facer un análisis, para mí, había que facer un análisis DAFO, ¿no? O sea, potencialidades, oportunidades e tamén debilidades, que temos moitas debilidades nesta candidatura. Sí, pero una de las, efectivamente, yo creo que en ese diagnóstico, el tema de las fortalezas de Ferrol, primero, que es un conjunto extraordinario, que está extraordinariamente conservado. Pero hay una cuestión, fijaros que prácticamente, no sé si el 70 o el 80% de nuestro patrimonio está vivo. Es decir, el Arsenal está vivo, el barrio Magdalena tendrá que estar más vivo. Tendría que estar mucho más vivo. El Castillo de la Palma, afortunadamente ya va a estar vivo. Ya tiene permiso el hotel. Yo creo que esto es importantísimo, ¿no? Y yo creo que hablando de estos temas, que luego yo creo que podemos seguir, cuando acabemos con este tema del patrimonio, hablar del tema de la capacidad que tienen los gobiernos municipales para generar empleo, que yo creo que tienen muchísima, y luego podemos hablar de eso. Pero una cuestión importantísima, que es, yo creo que va a ser de los primeros temas que tendrá que negociar el nuevo alcalde, José Manuel Rey, con la Xunta de Galicia, es negociar el modelo de rehabilitación del barrio de la Magdalena, que permita que la gente vuelva al centro de Ferrol, que la gente mayor, si tiene que subir al tercer piso, que tenga un ascensor, porque no puedes, la gente mayor ya no puede vivir, pues no puede colocar un ascensor en el centro de Ferrol. La gente joven no puede ni siquiera hacer un edificio sobre Castillo, que es muy interesante, que a gente que tenga una casa, una vivienda, ten todo xeito de problemas para colocar un ascensor, para cambiar una galería tal. Y sin embargo, o concello ten bula para colocar no centro histórico de Ferrol un mobiliario urbano do siglo XXI, xa non do siglo XXI. O sea, como é posible que non respete o concello o máis mínimo colocando cousas raras aí que non teñen nada que ver con... Sin embargo, ao que vive non lle deixa. O sea, isto é unha cousa de gila, vamos. Si gila tal, vendría aquí a Ferrol a facer un chiste sobre eso. Había moitas fotografías. Hombre, claro. Además, fíjate eso, además de que necesitamos rejuvenecer el barrio Magdalena, que venga la gente joven, que es decir, hai outro tema. Es decir, el tema del comercio, es decir, tienen todos los inconvenientes del mundo este comercio para poder salir adelante del comercio del centro de Ferrol. Se le ponen todas las pegas del mundo. Es decir, la gente no puede llegar al centro de Ferrol a comprar. No puede ni siquiera. Aquí se le ha dado por petrolizar todas las calles y aquí es absolutamente absurda, sin tener dotación de azote de aparcamientos. Y lo que hacen es estamos expulsando a la gente de Ferrol y a los que vienen, que podrían venir a Ferrol, a que se vayan a comprar fuera de Ferrol. No saben cómo entrar. Claro, yo voy a Coruña, claro, cuando me preguntan cómo se entra en Ferrol, claro, siempre les digo lo mismo. Toda autopista que vayan a Oporto e que ali empecen de novo. Porque non pode, non hai maneira de... Como se os ocurre entrar por a casa de Castillo. Imposible, sempre lle digo o mesmo. A Oporto e ali comezar o camiño. Pero o problema é que hai un cartel que dice centro cidad. E te lleva a puerta de... Por arriba, por arriba. E aparece na residencia. No, aparece en el crucero de Canido. Yo he visto furgonetas ali... El crucero preguntando para cómo se va para el puerto, para otro sitio. Sí, todo el trabajo que habías hecho tú sobre la señalización. Si puede pasar. Es que fijaros, yo creo que mientras la rehabilitación o la reconstrucción del barrio de Magdalena no sea una buena inversión desde el punto de vista económico, para los propietarios, para los promotores, para los constructores, si mientras no se permita sacar una rentabilidad, porque se puedan unir fachadas, porque se puedan hacer plazas de garaje, porque se puedan... En definitiva, porque puedan tener todas las comodidades como en cualquier otro lugar, mientras no se consiga eso, mientras no se resuelvan los contenciosos que hay, los contenciosos con los promotores, el contencioso con ese hotel que tenemos en la calle ahí, en la calle Galeano, que habrá que llegar a un acuerdo, con los comercios, todas esas cuestiones, es decir, no podemos seguir así. Ese es, yo creo que es lo primero que tiene que negociar, es decir, el modelo de rehabilitación, por ejemplo, de Pontevedra, con un alcalde del Bloque Nacionalista Galego. Es decir, aquí estamos hablando de conservación de patrimonio también, de política de conservación. Es decir, yo creo que es un modelo muy asimilable y muy homologable para Ferrol. Pero tú puedes entrar y los comercios y las empresas del centro de Pontevedra funcionan de maravilla, porque los ciudadanos pueden llegar con sus coches a cualquier parte del barrio histórico de Pontevedra. ¿Por qué Ferrol no? Bueno, pues yo creo que esto es una de las cuestiones que además van a incidir en el patrimonio mundial. Y seguimos luego por otros temas, si queréis. Dime, Luis. No, que decía que si en las ciudades no se preparan primero para... Hablas del estacionamiento, o sea, de peatonalizar toda la ciudad. Si primero no hay perimetralmente algo que la gente pueda dejar sus coches, ¿cómo van a llegar aquí? El otro día me dice mi hija, ven conmigo, vamos a una compra. Y dije, pero está lloviendo, no te preocupes, no te pongas ni la gabardina. Me lo dijo ya hace tiempo. Ya. Claro, cogimos el coche en el garaje, fuimos a Odeón, aparcamos, compramos. Así no puede ser. Si aquí no hay una comodidad para el coche es un arma, un elemento. Que coste que yo hace 5 años que no tengo coche.
pero la gente necesita llegar con el coche. Pero además, ¿por qué ese afán de todos los grupos municipales, y a ver qué ocurre ahora, de la peatonalización tan drástica, desde la Plaza de España hasta el puerto, hasta la calle San Diego? Es práctica, pero ¿por qué esa agresividad? ¿Y por qué se pusieron todos? Es un error terrible. Dice, yo creo que eso es lo primero que tendremos que resolver. Yo creo que esta corporación, lo primero que tendrá que hacer es esta cuestión, porque si no nos quedamos prácticamente como un monumento, un mausoleo con los años, porque poco a poco, ¿qué va a pasar? Que los propietarios de los pisos o de las parcelas van a hacer lo que están haciendo, dejar que se declare en ruina, que se venga abajo el edificio, como se están viniendo, y se declare en ruina, y a partir de ahí empezamos de nuevo. Porque si pasa el barrio de la Magdalena, está pasando de una manera terrorífica en el muelle. El muelle ahora, al tener una protección especial, encima lo que está evitando es que esas cosas se agilicen, porque todas las protecciones, normalmente... Es que si el comercio no vende, y el comercio cierra, los edificios, las casas, ¿qué van a hacer si no hay gente? Ahora, ¿vosotros creéis que en este momento va a recuperar otra vez la alcaldía, como si dijéramos, el estandarte del Ferrol Patrimonio de la Humanidad, y lo va a presentar? Porque sería un muy buen reclamo turístico para la ciudad, ¿no os parece? Es que turismo... ¿Creéis que están por la labor? Hombre, seguro que sí. Porque lo del Rey Pichel a mí me preocupó, porque comentaba eso, dijo, la candidatura de Ferrol Patrimonio de la Humanidad ya la estudiaremos entre otras candidaturas posibles de Galicia. Y entonces dije yo, ahí va, no estamos los primeros de la cola, sino estamos a la cola. Claro. ¿Y eso qué quiere decir? Hombre, yo creo que tiene que haber un respaldo social, tiene que haber un respaldo político, es decir, los padrinos que hablamos antes, es decir, de toda clase, el apadrinamiento de la candidatura, pero yo creo que tiene que haber un trabajo interesante por reunir todas las condiciones, incluso para buscar todas las alianzas que sean necesarias. Ferrol necesita muchas alianzas, necesita alianzas con sus vecinos, necesita alianzas con la Coruña, con la propia Coruña necesita alianzas con Lugo, es decir, yo creo... Creo que ha habido ya un principio de diálogo, y aquí el alcalde de Lugo, el señor Orozco, se comprometió a apoyar la candidatura de Ferrol Patrimonio de la Humanidad. Es decir, y hay que explorar este tipo de alianzas, hay que estudiar este tipo de alianzas. Si resulta que el señor alcalde de Ferrol va a tener un compañero de partido en La Coruña, como alcalde de La Coruña, lo mínimo, ya que La Coruña tiene su territorio como patrimonio, lo mínimo que tenemos que buscar es el apoyo de La Coruña para defender esta cuestión. Yo creo que tenemos que caminar en esa dirección. No podemos estar en el mundo solos. En este intre, yo no veo ninguna causa de gran categoría en Coruña, en Galiza, que poda sustituir a Ferrol. O sea, non vexo. Hai a Ribeira Sacra, pero hai que dicilo con toda claridade. O patrimonio mundial está cheo xa de mosteiros, de igrexas e de cousas desas, con respecto a esa palabra, non? Pero quero dicir que é unha candidatura única. Eu creo que non temos entonces non entendo o que dixo o señor Rei Pichel. De toda maneira, Ferrol é algo máis que patrimonio humanidade. Creo que agora podemos falar do turismo, dunha cidade marítima, non simplemente costeira como esta, porque Ferrol foi primeiro unha cidade naval, e en vez de pasar unha cidade marítima, ha pasado unha cidade costeira, non unha cidade marítima. Perfecto. Si vamos desde Caranza hasta Malata, vemos rexias, muros, murallas, sexan de esa empresa de Madrid, como se chama, Navantia, sexa da Mariña, ou sexa da autoridade portuaria. Temos aí un circuliño, aí en Curuxeiras, 400 metros de mar. Pero, nada máis. Nós somos unha cidade costeira, non somos unha cidade marítima. Pues hai que facer unha cidade marítima. Sí. Que teñen que venir cruceiros, como dice a autoridade portuaria. Sí, pero cuidado, que Ferrol non sea un apeadoiro para ir a xente a Santiago. Porque moito cruceiro, pero os cruceiristas se van a Santiago todo despois. Si non, despois, a hostelería e o comercio de Ferrol non fan un esforzo para que se queden aquí. Xa falamos aí fora, temos que falar do tema dun porto deportivo tamén. Aí vamos. Hai todo eso, pero pues, que sea unha cidade marítima. Pero tamén quero ir para rematar unha cousa. Hai que ter cuidado cando unha cidade ten un centro histórico, como ten Ferrol, e unha fachada marítima. Hai precedentes de que é unha zona moi frágil, a que unha as dúas. Hai que ter cuidado non